¿Qué pasó? Ella venía a levantarlo al Soldán. Un chico que estaba aquí sentado y ella había puesto en el diario que él estaba vendiendo las cosas que yo, pero aquí estaba tomando gaseosa él, nada más. Esto es en la puerta de tu domicilio, ¿no? Sí, esto sí, aquí estaba sentado él con nosotros, bueno, yo me voy para adentro a cómo dobla la sopa. Cuando salgo de allá, mi sobrino me dice lo están levantando a Coqui, ellos le dicen Coqui. ¿Esto a qué hora fue más o menos? Como las 11 de la mañana. Bueno, nosotros nos levantamos y nos sentamos aquí. Y de ahí ellos han venido, lo han levantado y lo han llevado para ahí. Y a la fuerza lo estaban metiendo ahí en la camioneta. De ahí yo salgo y bueno, sí, y no voy a decir que no. Yo le hago solo decir que lo larguen. De ahí se arrimó mi mami, mi cuñado, mi hermana, todo, para que lo larguen a él. Y bueno, ellos no lo querían largar. Y han agachado y después que lo han levantado a él, lo han metido en la camioneta. Lo han agachado, lo han metido en la camioneta a él. Y cuando han subido en la camioneta, le han hecho el tiro. Esta es la tercera vez que van haciendo un tiro aquí. ¿Y qué pasó? Lo han pegado a ella aquí en la espaldita. Ahí le han pegado. En la espaldita le han pegado a ella. Bueno, yo le he llevado al médico, a mi mami le han pegado aquí. A mi cuñada le han pegado en la rodilla, aquí, en la parte del vacío. Y bueno, yo ya he hecho la denuncia y me han dicho que no, que porque nosotros somos puestos agresivos, pero nosotros no somos puestos agresivos. La primera vuelta que lo llevo a mi hermano lo llevo injustamente. Lo han baleado en la pierna, casi lo han quebrado la pierna, baleando también. La tercera vez han venido, lo han levantado. También un muchacho de aquí, hermano de mi cuñada, también han hecho el tiro que lo han pegado al pecho. Ellos no se fijan a dónde tiran. Eso todas las veces es lo mismo, ellos. Y eso es lo que quiero yo, que sea justicia, para que ellos se fijen a dónde.